Lucard, con tu labor, me has devuelto lo que me pertenece. Estas son las cenizas de mi marido. Se sacrificó por el conocimiento. Gracias a este hidromiel, tal vez repare algunos pesares. Como quieras. Ya he tenido bastante de este reino maldito. Mente lúcida, paz en el corazón. Amado mío, no te volveré a fallar. Ok. Aquí he terminado. Debo volver a Asgard y salvar a mi pueblo. Está como brilla, ¿no? Así de repente. Lo gracioso es que la vida y todo esto, en plan las curas y demás, sí que se gastan de las que tienes en la vida real. Y usas el mismo traje que en la vida real y todo. Eso es curioso. Venga, lo den por culo a todo el mundo. El sistema que tienen de habilidades en el Valhalla me gustaba mucho. Porque literalmente elegías tú. Ven, relájate y cuéntame lo que has visto. Cosas extrañas, Valka. Estoy viendo y descubriendo cosas que mi mente no puede entender. Continúa. En Jotunheim busqué y encontré un hidromiel con un poder increíble. Prometía tener un extraño efecto. Al beberlo, me libraría de la muerte. Me protegería de la destrucción del Ragnarok. Con este hidromiel esperaba vivir más allá de mi propia muerte, hasta un lejano futuro. Fascinante. ¿Esa fue la última visión? No han terminado, aún no. Algo me empuja a regresar a Asgard. Puedes tomar el elixir cuando quieras. Ravensthorne.
Una isla de calma en esta tierra turbulenta. Pero mi visión del fuego me sigue perturbando. Estaría bien descansar bajo mi querido árbol viejo. Siempre he encontrado paz allí. Se traen el festín y levantan su propia casa de invitados. Vale. O sea, que la mitad, Préstame tus ojos. Aquí estás, mordisquitos. ¿Qué? Por los nueve reinos, ¿qué era eso? ¿Que yo iba a descansar aquí? Y ahora que el susurro de las ramas me calme y todos los pensamientos de caos se esfumen. Okay. Cuatro, cinco, seis. Vale. Date prisa, ya llegamos. Calma, Frigg. No nos hará ningún bien llegar agotados a las puertas del enemigo. Surtar tiene a nuestro hijo, el hermoso Balder, traicionado. ¿Es que no te importa nada? Me importa, y Surtar lo pagará muy caro. Pero no favoreceremos nuestra causa siendo imprudentes. El tirano de Muspel actúa con intención. Y debo saber qué red teje antes de que me atrape en ella. Dices eso sin haber amamantado nunca a nuestro hijo, ni haberlo acunado. Tú estabas calentando la cama de tu esposa mientras yo lo criaba.
Bien que lo enviaste a mi cuidado y el de Freya, cuando el deseo de aventuras fue demasiado fuerte para resistirlo. Y ahora, calma tu corazón. Por más que esté cautivo, no hay nada en los nueve mundos que pueda dañar a Balder. Sí, hay una cosa. ¡Debes apresurarte! Balder era demasiado poderoso para capturarlo por la fuerza. Veo aquí la mano de... También yo. Pero el desgraciado se niega a confesar. Por eso aguarda nuestro regreso. Encadenado por mis propias manos, como encadené a su hijo. Como él ha encadenado al nuestro. Si es cierto que conspira con Surtr, conocerá mi sempiterna ira. ¿De verdad, Abby? ¿No volverás a perdonarlo para que haga caer más desgracia sobre nosotros? Amas demasiado a tu querido hermano de sangre, que no te ha dado otra cosa que dolor. Nos hemos causado dolor uno a otro. Tendríamos que haber hecho más. Haber convocado a todo Asgard cuando los muspelianos invadieron Svartalfheim. Tendrías que haber impedido venir aquí a nuestro hijo. Él trataba de evitar esta guerra. ¿No era un propósito digno? En cuanto a Asgard, la traición del constructor era reciente. Debíamos rehacernos y honrar a nuestros muertos. Nadie deseaba más conflictos. Recuerdo que dijiste lo mismo cuando Surtr invadió Alfheim. Y ya no existen los elfos. ¿Ahora desentierras historias antiguas? Tendrías que haber intervenido, monarca de Asgard. Entonces, ¿y ahora? En cambio, Surtr se ha vuelto atrevido y nuestro hijo puede ser el precio. No digas eso, Frigg. Lo encontraremos. ¿Qué han hecho? ¡Hostia! La ciudad está en ruinas. Es peor de lo que pensaba. Han pasado esta tierra a fuego y espada. ¡Balder! Está cerca, Abby. Lo siento. ¿Lo sientes? Es el vínculo entre madre e hijo. Algo que tú no entenderás nunca. ¡Continúa! ¿Dónde está? ¿Por ahí? ¿Aquí? Estos edificios están vacíos. Aquí no hay nadie. Pues no hay nada que temer. Ahí, dentro de esa casa. Ha estado aquí. Es un rastro de brujo. ¿Estás segura? ¿No lo notas? Ven, debe de haber ido por aquí. ¿Todo este mapa? ¡Ese edificio! ¡A prisa! No veo rastro de Balder. No, pero sí perdura su esencia. Aquí es más fuerte que antes. ¡No te quedes atrás, Abby! ¡Es su rastro! Si tu instinto acierta, debemos seguirlo. ¿Dónde estás, hijo mío? Si te han tocado un pelo de la cabeza. Ten confianza, Frigg. Lo encontraremos a salvo. Ya verás. Esta ciudad yace bajo un manto de silencio inquietante. ¿Dónde está el enemigo? Preocúpate solo por tu hijo. Está cerca. Ahora lo siento. Aquí no hemos estado ya. Oh, estuvo aquí. Es el olor de su piel, de su pelo. Como si se hubiera ido hace un momento. Puede que haya otras señales. Vigila, yo miraré arriba. ¿Qué es este sitio? ¿Qué ocurrió aquí? Sangre seca. ¿Será la suya? Thank you.
mucho cuidado. Ganas. ¡Frigg! ¡Ya voy! ¿Dónde está mi hijo? ¡Demonio! Está ahí, a disposición de mi señor. Está ahí, y quizá menos hermoso de lo que recuerdas. ¡Bobby! ¡Vienen más! ¡Prepara la espada! Vale. A por ellos. No llegaréis a nuestro señor. Esta ciudad será vuestra tumba. Llega fornicatroles. Cuidado con sus trampas. ¡Lo tienen en la fortaleza, Obi! ¡Que no se interponga ningún lacayo de Surter! ¡Atacad por la espalda! ¡Me la pela! Sin conflicto. Sabía que lo harías. Llevamos demasiado tiempo sin cruzar las espadas. Pues que esta sea la última. Okay. Buen jefe. Empezamos otra vez. Cada herida que le afecto a mi hijo se va a hacer sentir 10 veces. Yo solo siento tu aliento vacío. No. Okay. No tenías que haber venido a mi sala.